La reina Letizia es una mujer que no deja indiferente a nadie. Por su posición y quizás también por su carácter, poca gente se resiste a criticar o admirar a la consorte de Felipe VI, que genera tanto malas opiniones como alabanzas. En este vídeo repasamos por qué amamos y a la vez odiamos a Letizia. ¿Ángel o demonio? ¿Simpática o antipática? ¿Qué tiene la reina de España para despertar tantos comentarios? Si bien es cierto que el hecho de ser miembro de la familia real lleva a recibir muchas críticas, en su caso todo se magnifica. De la reina Sofía se han dicho y se dicen muchas cosas, pero nada que ver con lo que se habla de la esposa de Felipe VI. Está claro que cada uno y cada una tiene su propia opinión, pero uno de los motivos por los que más gusta es por precisamente no ser de la realeza. Ciertos sectores criticaron en su día que don Felipe escogiera una plebeya para ser su esposa, que a su vez le escogió a él. Pero los tiempos han cambiado y los años en los que la realeza se casaba entre sí por pactos de estado y de familia ya han pasado. Además, con el historial de los Austrias y de los Borbones, un poco de sangre nueva, pues nunca viene mal. El hecho de ser una mujer normal de clase media le ha llevado a saber lo que es tener que buscar un empleo, luchar por ascender en su carrera y lo duro que es tener una hipoteca. Todo eso se supone que ha llenado de oxígeno los muros de la zarzuela, le ha dado cercanía y naturalidad a la institución, si bien es cierto que en algunas ocasiones Letizia se comporta de una manera que parece que se ha olvidado de quién era. Hay que reconocer que la reina es un modelo de estilo. La reina Sofía es elegante pero muy clásica. Las infantas Elena y Cristina vestían mal, sobre todo Elena, y lo digo así como lo siento. Hasta que bueno, pasó el tiempo y fueron refinando sus looks. Por su parte, Letizia se convirtió en todo un icono en su primera aparición pública en su pedida de mano. Aquel 6 de noviembre de 2003 llevó un traje de Armani que causó sensación y fue replicado a precios populares por tantas marcas que quisieron aprovechar el tirón después del aluvión de peticiones. Su debut ante la realeza fue todo un éxito con ese vestidazo rojo de Lorenzo Caprile con el que acudió a la boda de Federico y Mary de Dinamarca tan solo 8 días antes de su propia boda. Luego su espectacular vestido de novia para ese 22 de mayo fue de Pertegaz, aunque después se enamoró de los diseños de Felipe Varela y solo le es infiel de vez en cuando pues con Carolina Herrera, con Nina Ricci o con Hugo Boss. Bueno, el caso es que se ponga lo que se ponga le queda bien salvo algunos modelos poco favorecedores que lleva en ocasiones cuando parece demasiado antigua. Sí, los años pasan, pero el estilo de la reina es moderno y casi siempre un éxito. Además apuesta por la moda española en la mayoría de sus apariciones públicas, que sin duda es un punto a su favor. En esos actos a los que acude, doña Letizia deja claro que es una buena reina de España. Mucho mejor que... Una buena reina de España. Esta sí. Mucho mejor que princesa de Asturias. Antes el jefe de la familia era su suegro, con el que no se lleva especialmente bien, pero ahora es su marido, Felipe VI, y de paso se ha quitado de encima a las cuñadas, al menos en el plan oficial. Desde que es reina se le nota más relajada y aunque sigue cumpliendo con sus compromisos que ha tomado como consorte del heredero, ahora sigue más su propia forma de hacer las cosas. Es una mujer que se implica, es perfeccionista y no solo acude a un sitio porque tiene que ir y ya está, no. Se informa de quién acude porque estudia cómo puede aportar su granito de arena. Como reina está implicada en causas sociales, científicas, educativas, siendo uno de sus principales éxitos la visibilidad que le ha dado a las enfermedades raras. Si el rey Juan Carlos dijo de la reina Sofía que es una profesional, no menos se puede decir de doña Letizia. Sin embargo, no es tan buena reina en el plano no institucional. Se implica, pero luego le cuesta acercarse a esos ciudadanos que le siguen vitoreando en sus actos públicos. Letizia olvida muchas veces que la monarquía es imagen y ha impuesto un modelo que a nivel oficial puede ser bueno, pero que es nefasto para que la gente le tenga aprecio. En ocasiones se opone difícil a los reporteros gráficos. Se pone en el peor lugar posible, aparta la cara. Es rígida, poco natural y aunque sonríe, no cuenta con el brillo de Máximo de Holanda, de Mary de Dinamarca o de la más tímida Kate Middleton. Y vale, no le gusta Mallorca. ¿Y tiene derecho a disfrutar de unas vacaciones privadas? ¿Que no quieres estar un mes como cuando el rey y las infantas eran jóvenes? Muy bien. Pero cuando estés en la isla, estate bien. No se sabe cuándo viene, no se sabe cuándo se va. Viene por aquí, viene para acá, muy pocos posados, lo hace de mala gana. Muy mal, majestad, muy mal. Tiene a sus hijas escondidas, solo aparece en actos muy contados. Son niñas y tienen que llevar una vida lo más normal posible, pero ni los reyes ni ellas pueden olvidar quiénes son y qué están llamadas a ser. Y por tanto, les guste o no les guste, no son ciudadanas normales. Un término medio estaría bien. La Casa Real Española debería aprender de Suecia, por ejemplo, donde los pequeños príncipes protagonizan numerosos posados e incluso se dejan ver en actos públicos.
Fue una española más. Es profesional, es elegante y ofrece una imagen moderna de esa monarquía renovada de la que habló Felipe VI en su proclamación. Pero le faltan soltura, naturalidad y cercanía. Entonces, ¿nos gusta o no nos gusta Leticia? Nos vemos en el próximo vídeo.